Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el doctor García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Y tenemos ante nosotros este glorioso e imponente estadio. Absolutamente perfecto para un partido de semejante calibre. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. A ver, doctor García, dígame a qué jugador va a seguir en particular. Trent Alexander-Arnold es uno de los jugadores más productivos que hay a pesar de ser un defensa. Solo hay que ver las estadísticas de sus contribuciones para darse cuenta de que hablamos de un elemento clave en el equipo. ¡Le pegó directo! Pelotazo por abajo. Son Heung-min. Upamecano. La engancha claramente. ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! Messi. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Se la señaló muy bien y la recibe. ¡Messi! Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Esta es la oportunidad para Messi. Y ahora la tiene Owen. Sucumbe a la presión. Se las arregló para hacerlo muy mal. ¡Qué peligro ese pase, por favor! Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. ¡Impactó el balón! ¡Gol! ¡La gente grita del estadio! ¡Se quieren caer las tribunas! ¡Les hicieron el primero! En una posición de aislamiento casi total, mostró una frialdad apabullante. Nunca pierde de vista al portero y por eso sabe en dónde está parado. Definió con muchísima seguridad. Se rompe el empate, es 1-0. Cada vez que lo exigen, cada vez que responde, el equipo lo necesita y ahí aparece. Y es exactamente lo que hoy ha hecho. La recibe con los brazos abiertos. Darwin. Pedri. Messi. ¡Ojo! ¡La tiene Rummenigge! Pedri. Un buen pase y esta podría ser la buena. Pase cruzado de Darwin. Y le marcan el fuera de lugar. Robertson. Un pase sin ton ni son, muy malo. Qué buena intervención. Podría haberse metido si hubiera tenido el balón más cómodamente. Si quieren jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. Impacta al arco. Y la ganan de... Ahí va otra vez. La ve volar y les dijo que no. Y no deja que se salgan con la suya. Len tendrá su primer córner, el primero que vemos en todo el partido. Patea de nuevo. Siguen sin poder anotar, están fallando a todo. Ha estado generando muchas oportunidades de gol. Lo que presagia, sin lugar a dudas, algo bueno en su favor. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. ¡Eso es falta! ¡Ah, caray, parece penal! El árbitro marca solamente tiro libre. Le muestra la tarjeta amarilla.
Entrada deliberada, cínica, desde la frustración y la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. ¿Lo intentará desde ahí directo? ¡Şalhanoğlu! ¡Va a buscar el gol! Pedri. Rummenigge. Darwin. Pase filtrado. Cortó el balón. La idea era buena, pero fallaron en encontrar a alguien al final. Sin duda, era una buena idea, una buena concepción, pero no le funcionó. Y no, jamás iba a lograrlo. Otro pase y la mantienen en circulación. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. ¡Messi! Y estaba allí para darle el toque vital. El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. La oportunidad la tuvieron, pero el jugador no pudo llegar a esa pelota. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. ¡Ah, qué bien la interceptó! No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. ¡Mbappé! ¡Acaba el primer tiempo! Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Consistente, aguerrido. Supongo que esas son las palabras que describen mejor el comienzo de este encuentro. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, solo hay un gol. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a sus delanteros. Pero también hay que felicitar a los mediocampistas y, ¿por qué no?, a los defensivos. Todo el equipo ha estado muy bien. La pizarra marca la diferencia de 1-0. ¿Quién sabe qué pasa en los segundos 45? Substitution in progress. Comienza la segunda parte de este cotejo. Bueno, tal vez sea suficiente con el 1-0 y el equipo peque de precavido y ponga más jugadores a defender para no exponer el resultado. Podrían equivocarse al hacerlo. Ya veremos. Pases bien ejecutados. ¡Owen! ¡No! ¡Imposible pasar por ahí! Patea la bola hacia adelante. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Le gana como si estuviera hecho de hule. ¡Pase al hueco! ¡Cuidado con Owen! No, no va a llegar esa bola. ¡Messi! La controla Vieira. ¡Messi! ¡Parece una jugada de peligro! ¡La tiene en el centro! ¡Puede venir el gol! ¡Quiere superar a la defensa! ¡Viene el impacto! Si yo fuera el delantero, ya estaría enojado con la situación. No llega nada. La calidad tiene que mejorar y mucho. Linda pared. Sucesión rápida de pases. Parece que no estaba de humor para correr riesgos, ¿eh? Arremete y le saca el balón. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo al contraataque! No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un... ¡Llegó el impacto! Muy buena decisión por parte de... Len. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. No, lo tienen que hacer de esta forma.
Substitution on the field. Number 13, Son Heung-min. Coming on to replace Qué bien la hizo, tapó el saque de banda. Forzaron saque de banda. ¿Cómo impide el saque de banda? Espectacular. Consigue el pase. Shalanoglu. ¡Qué buena bola le han colocado! ¡Y le pega portería! Está ansioso, decidido a imponer sus condiciones. Estos escuincles están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol. Substitutions taking place. Rafael Leao se escapa. Oportunidad de contraataque. Va de un extremo a otro. Romario. La pasa en profundidad a Messi. ¡Qué jugador, madre mía! Pase cruzado de cabeza. ¡Gol! La metieron sobre el tanto el marcador. El estadio se cae. Tienen la importante ventaja de 2 goles. Sonrisas amplias por todas partes. Es un buen cabezazo. Lo primero que haría sería agradecer la ayuda. Fue una entrega absolutamente brillante. No debe haber una mejor manera de responder a la llamada del entrenador que esta. ¿Alguien lo duda? ¡Qué manera de presentarse! El encuentro está a 2-0. Pasan por un gran momento. Con una ventaja de 2 goles, no deben desesperarse para buscar otro. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Maradona busca opciones, ¿quién se desmarca? Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Y es saque de esquina. Segundo saque de esquina del día. El equipo contrario sigue teniendo uno solo. Impactante cabezazo. Tuvieron una buena oportunidad de lograr el 3-0. Este hombre podría haber sentenciado la eliminatoria. Y lo sabe. El portero se encarga de ella. Davids. Un pase bastante impreciso. There will be 3 minutes added time.
será de manos. Pase cruzado de Çalhanoğlu. Qué manera de cortar el pase, está muy atento al balón. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. Es todo, los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final. El resultado refleja fielmente su espléndida actuación de hoy. Han ganado de forma muy convincente y sus aficionados estarán muy satisfechos. Owen es elegido el mejor jugador del partido. Se lo merece por tan increíbles hazañas.